Tenemos mucho interés en este proyecto piloto que ya está trabajando directamente en esta experiencia con 30 personas mayores y si sale bien, que estoy convencida de que sale bien porque cada semana va creciendo, nuestra intención es establecer un marco también de colaboración estable y permanente vía convenio para prestar este servicio. Este es un problema de salud pública, la soledad no deseada, que afecta sobre todo a personas mayores y que conduce en determinadas situaciones a una situación de aislamiento, conduce a una situación de aislamiento que puede tener graves consecuencias para la salud. Por eso, este programa que trabajamos conjuntamente con el Colegio de Farmacéuticos y con la entidad de Cruz Roja, lo hemos llevado a cabo para prevenir esa soledad no deseada, más concretamente en las personas de 65 años que tenemos sospecha de mala adherencia terapéutica. Los mayores que no tienen apoyo familiar presentan en muchas circunstancias, en muchas situaciones, dificultades para poder administrarse los tratamientos que le han sido prescritos por sus médicos. Se hacen un lío, se olvidan de tratar, ¿no? Se olvidan de tomar alguna medicación, no los renuevan en algunas ocasiones, no acuden a las revisiones y eso se traduce en un abandono del tratamiento, en un cumplimiento incorrecto o incluso a veces en una sobremedicación y fruto de esa confusión, ¿no? Pues este proyecto nace para ayudar a esas personas mayores a gestionar su enfermedad. La inmensa mayoría tiene alguna enfermedad crónica o está polimedicada y, por tanto, este recurso es de gran utilidad. Pero consiste en que el propio farmacéutico ordene y organice la medicación de toda una semana a estos mayores, clasificada en diferentes blister o pastilleros que eviten confusiones. La novedad que nosotros incorporamos es que trabajamos de manera conjunta tres instituciones, de manera coordinada. Por un lado, el ayuntamiento. Desde el ayuntamiento asumimos el coste para estas personas mayores con escasos recursos para que puedan adherirse a este sistema pionero. Las farmacias llevan a cabo las entrevistas iniciales, ven los medicamentos que precisa cada beneficiario, prepararán esa medicación, además comprobarán el grado de seguimiento del paciente. Y Cruz Roja, que detecta en la mayoría de los casos, aunque todos podemos detectarlos y podemos introducirlos a este sistema, Cruz Roja detecta a muchos de estos mayores y hace el seguimiento del beneficiario e interviene con las acciones destinadas a mejorar tanto la pauta terapéutica como los hábitos saludables, evitar las conductas de riesgo. Recordarles que desde el Ayuntamiento estamos impulsando el plan Cartagena Ciudad Amigable con las personas mayores. También tenemos voluntarios jóvenes que acompañan a personas mayores en servicios domiciliarios, que atendemos a 1.300 personas, en teleasistencia, en el servicio de comida a domicilio, además de los centros de día del Algar y de los Dolores. Por supuesto, estamos también ya desarrollando el compromiso y ya lleva una partida específica para dotarle de más recursos en el presupuesto de 2024, el compromiso de tener una concejalía propia para mayores, que aparece con dotación económica propia en el presupuesto de 2024, el servicio de pago de medicamentos a las personas más vulnerables o las familias que tienen necesidades económicas para que no tengan que dejar de comprar su medicamento porque necesiten ese dinero para cubrir cualquier otra necesidad. En concreto, en ese acuerdo que tenemos desde la Concejalía de Servicios Sociales con el Colegio de Farmacéuticos, pues les puedo decir que hasta septiembre de 2023, en lo que va de año, hemos pagado 1.764 recetas por importe de 17.416 euros, que ha supuesto el poder facilitar el tratamiento a 496 personas en riesgo, como digo, de exclusión o más vulnerables que no pueden pagar esos medicamentos. Para el Colegio de Farmacéuticos también es muy importante porque todos los farmacéuticos de Cartagena se han implicado totalmente en este proyecto. Nosotros en el día a día de nuestras farmacias detectamos esta necesidad de nuestros pacientes. Somos muchas veces la primera puerta al sistema sanitario y donde el paciente llega por primera vez. Y luego vamos viendo pues, mensualmente o según van viniendo los pacientes esta necesidad de que no se llevan su medicación, de que se le acaba cuando no tenía que haberse terminado. Con lo cual dijimos, pues vamos a hacer un convenio junto con el Ayuntamiento, con Cruz Roja, que también detectaba esta necesidad y que vino también a buscarnos al colegio y que estamos muy agradecidos tanto a Cruz Roja como al Ayuntamiento por toda la colaboración.
llevamos ya 30 pacientes adheridos, 4 que están en espera desde la semana pasada por el puente, pero parece ser que está siendo un éxito y que realmente de aquí a un par de meses también tendremos datos de salud y podremos saber cómo estamos mejorando la salud de nuestros pacientes, mejorando la adherencia. Me parece una idea fantástica, una idea de ayudar a los demás, que es un poco la idea final, que es que las personas que sean vulnerables, que estén controladas, atendidas y tengan una vida digna, como tenemos los demás, ¿no? Y evitar esa soledad, que muchas veces cuando le llamas para la medicina te cuentan 2 horas de su vida, que es lo normal, ¿no?